Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de datv.com. Ya sabéis que tenemos un compromiso muy fuerte con Baleares, una comunidad autónoma donde creemos que no se están haciendo las cosas bien por las restricciones que se han puesto a la hostelería, por las restricciones que se han puesto a los comerciantes y a los empresarios de todo tipo que ven cómo llega el verano y la temporada se empieza a reactivar poco a poco. Pero no va a ser esa temporada fantástica que tratan de vendernos desde el gobierno de Francina Armengol. Para conocer la realidad, sin manipulación, sin tergiversación, nosotros siempre acudimos a los empresarios que están a pie de calle, los empresarios de la economía real. Y uno de ellos es el señor Roig, que es Rafael Roig, un empresario muy conocido en Baleares, en Palma de Mallorca, con sus empresas de rentacar, de coches de lujo y además es presidente de la Federación de Servicio de Transporte Discrecional. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas en Palma de Mallorca? Tú además como presidente de la Federación también tendrás una radiografía de lo que está pasando en el resto de las islas de Baleares. ¿Qué está ocurriendo con el turismo? La radiografía es la que es, ¿no? Venimos de la pandemia que llevamos un año y medio sin ingresos. Piensa que esta comunidad de Baleares vive del turismo directa o indirectamente. Y esto hay mucha gente que no tiene claro que esta comunidad sin turismo no hay nada, no hay nada. Referente al transporte discrecional, señor presidente, vamos con unas, respecto a la edición, más o menos un 80% menos de facturación. Luego en el Rentacar, sí que es verdad que el tema del Rentacar va un poquito mejor que el año pasado, que el año 2020, pero aún está al 50% de 2019 como máximo. Luego el sector de VTC, más o menos lo mismo, un 80% menos. Lo único que está funcionando un poco, poquito mejor es la VTC y los minibuses. Aquí hay que tener en cuenta que el turismo alemán, y ahora ha empezado un poco el turismo polaco y el turismo, otras clases de turismo, pero realmente el problema que tenemos grave es el turismo inglés, que dicen agosto, que vendrán, y aquí tengo un grave problema, pues esta comunidad, el 40% o 35% más o menos es turismo inglés. Es verdad que el julio de agosto puede ser que el turismo español sea un poquito mejor que el año pasado, pero la mayoría de hoteles, transportistas, no podrán sobrevivir debido a estas restricciones con Inglaterra. Porque, claro, el turismo británico no se espera en Mallorca. La decisión del Reino Unido de meternos una lista de destinos no seguros ha hecho mucho daño, entiendo. Un daño muy, muy grande, porque piensa que nosotros, aquí todo el mundo empezaba. Tenía previsto empezar la temporada en junio, mayo, junio, poquito a poco, yendo cada vez un poquito cada día más. Luego pone este tema de los semáforos, claro, y el turismo inglés es el que compra las excursiones, el que sale más de por la noche, claro, te hace un gasto no solo en transporte, sino van a comprar un barco de excursión, van a comprar un rentacar, van a comprar, yo qué sé, una excursión a un parque acuático, a tren de Soller. Las excursiones. Los alemanes son diferentes de inglés, es un turismo más diferente. Por tanto, esta comunidad está sufriendo mucho sin el turismo inglés. Dicen agosto. Yo ya afirmaría que fuera agosto. Pero yo no me fío del ministro inglés porque dice junio, luego de julio, luego agosto y ahora qué. Y aquí Claro. los empresarios tenemos los gastos y no podremos sobrevivir. Es verdad que El ahora han salido las ayudas del gobierno, estos 855 millones que, según dicen, vienen para Baleares, y veremos cuando es que pagan las subvenciones, a ver qué pasa con el futuro de las empresas y empresarios. Claro, porque el gobierno de Francina Armengol está ayudando al sector del transporte. Bueno, la verdad es que nosotros llevamos un año y medio, a fecha de hoy no hemos tenido ninguna subvención, excepto una subvención que fue por un tema de los trabajadores. Una subvención que las empresas han podido coger 10 o 15.000 euros, tema de geos y mascarillas. Sí que es verdad que se aprobó en el mes de febrero una subvención de 3 millones de euros para transporte discrecional, mercancías, taxis y VTC y Rentacar. Que si no hay novedad, esto saldrá publicado pues la semana pasada. Pero digamos, son ayudas directas a fecha de hoy, ninguna. Programadas. Sí que este dinero, que son 3 millones de euros, que
según han dicho, saldrán publicados antes del final de junio. Pero esos 3 millones de euros, ¿entre cuántas personas hay que repartir? Bueno, está dividido 1.600.000 para la empresa después de discrecional, que son 120 empresas más o menos, uh-huh. Empresas de renta car, que son unos 400.000, transporte de mercancía, que son 500.000, de taxi, más o menos 800.000. Efectivamente, esto no basta para cubrir, vamos, ni un 2% de las pérdidas de empresas. Sí que vamos a ver qué pasa con la subvención esta de 850 millones y a ver qué pasa luego. Esto claro. Es lo que esperamos, que esa subvención de 850 millones sea la que pueda cubrir parte de las empresas. Sí que es verdad que el gobierno de aquí, en vez de ser una ayuda máxima de 200.000, ha ampliado que, si puede demostrarlo, puedes cobrar hasta 500.000 de ayudas. Pero luego hay que ver la letra pequeña de estas cosas, que muchas veces es difícil de cumplir. ¿Cómo estás sobrellevando esta crisis? ¿Has tenido que poner a empleados en el ERTE, pedir líneas de crédito? Bueno, yo creo que todas las empresas de transporte han tenido que poner a la gente en ERTE. Uh-huh. Se han vendido muchos autocares. O sea, para que tengan una idea, yo creo que se han quitado más de 200 autocares de 55 plazas en Baleares. O sea, que se han vendido. Unos lo han devuelto a leasings, otros lo han vendido a compra-venta de autocares usados. Por tanto, la llevamos de esa manera, intentando día a día, pues todos los empresarios, luchar para sacar a la empresa adelante y para aguantar el trabajo. Pero al fin y al cabo, y a mí lo que me preocupa es el próximo invierno. Si los ERTES no se prolongan, esto puede ser un drama, porque, claro, el ERTE es pan para hoy y para mañana. Lo que queremos todos es trabajar, ¿eh? Y que venga turismo y que se apoye el turismo. Vosotros sabéis que en Baleares siempre sale algún grupito que no quiere turismo. Yo creo que esto es un error totalmente. Esta comunidad directamente vive el turismo. Y aquí tenemos... Sí, hay grupos políticos en el MES que van en contra del turismo, de la llegada de cruceros. Es una auténtica vergüenza. Bueno, si en vez de tener un cargo público o otras cosas se dedican a empresarios, no pensaría en lo mismo, porque si en el turismo no se vende el aceite, no se venderá almendras, no se venderá nada. Por tanto, yo creo que ahí ya empiezan a tener claro que esta comunidad sin turismo no puede vivir. Y hay que esforzarse todos. ¿Y cómo ves el ambiente dentro del mundo empresarial en Palma? ¿Hay optimismo? ¿Hay pesimismo? Bueno, hay preocupación. Mucha preocupación, porque no hay que olvidar que las entidades financieras están, hasta la fecha, están ayudando. Sí que es verdad de que cada día se complica más, porque no ven salida al túnel rápido. La suma de ingresos, es difícil que las entidades financieras pues te puedan dar pues más póliza. Veremos qué pasa en octubre, cuando termine la temporada, porque si no sacamos unos resultados como mínimo, las empresas... Empatar, el objetivo es empatar, que se pueda algo mucho mejor, pero el objetivo tiene que ser y sobrevivir a las empresas. Es un año de supervivencia, yo creo, sinceramente, que es una supervivencia para todo el mundo, desde un transportista, un rentacar, a un hotelero, una pequeña tienda, un pequeño comercio. Yo creo que lo más importante es sobrevivir. El hecho de que estén pidiendo en el aeropuerto de Palma Mallorca, pues, PCRs con 72 horas de antelación, hace que muchos españoles pues prefieran irse a Cádiz o a Marbella, a destinos más cómodos. ¿Tienen sentido esas restricciones a día de hoy, con cuando el índice de incidencia acumulada del coronavirus ha bajado considerablemente? Yo creo que las administraciones tienen que ser más ágiles en todo. O sea, más ágiles. Si tú, como tú dices, si vas a tener que ir a Mallorca y que hacerte un PCR y pagar, aunque el gobierno va a dar limitado a 75 euros, a pagar 125 euros, ya te piensas no venir de vacaciones a Mallorca. Y encima, cuando estás en el aeropuerto, tienes que hacer una hora de cola. Y si es un sábado, a lo mejor estás haciendo 2 horas de cola. O en el aeropuerto, que sale la noticia ayer en el periódico de aquí, que en el aeropuerto de Palma estaban tardando mucho, pues el cliente, lo que dices tú, se va a la zona de Andalucía o se va a la zona de Medellín. Por tanto, es otro problema más que tenemos en la comunidad. Porque no hay que olvidar que tienes que venir en barco o en avión. Claro, y fíjese que el toque de queda... pues estaba implantado hasta hace unos días en Baleares, y menos mal que lo anuló el Tribunal Supremo, también la limitación de reuniones sociales.
Yo es que ahora, estas restricciones han hecho mucho daño. Ahora lo han metido o sea, los bares a partir de este sábado, pueden cerrar a las 2 de la mañana. ¿Y a la hora? Sí, porque claro, es que pasa. También la gente se metía en botellones por las calles. Y al fin y al cabo, yo creo que vamos a hacer un bar abierto hasta las 2 o 3 de la mañana que la gente evite estos vídeos. Que posiblemente a lo mejor no se eviten por tema de gente joven porque quiere salir. Pero sí que hay que dar facilidades. Si uno enseña a estar sentado en una terraza, yo no creo que haga ningún daño. Yo creo que hay que ser más ágiles con estas restricciones porque si no, lo que dices tú, si tú vienes a Mallorca y tienes que irte a las 12 a casa, pues te van a quedar en casa. Un aburrimiento brutal. Sí. Pero bueno. Pues don Rafael Roy, presidente de la Federación de Transporte Discrecional, ya sabes que cuenta con todo nuestro apoyo, un abrazo a todo su sector, también a los empresarios de Baleares, a los hosteleros que lo están pasando bastante mal y como siempre nosotros acudiendo a los testimonios directos que no escucharán en otras televisiones porque ahora se trata de vender desde el gobierno, los distintos gobiernos autonómicos que va todo genial y la realidad no es esa, la realidad es que el turismo británico que es clave en Baleares pues no está entrando y así que gracias por su sinceridad y por su tiempo Rafael. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena a esta alarma porque yo creo que preocuparse por estar en las Baleares, gente como vosotros es muy importante. Y decirle a la calidad, no se trate de criticar a nadie. Lo que está pasando es que es decirlo con sinceridad. Hablando claro, como decía mi padre, uno se entiende. Y esta comunidad sin turismo inglés va a pasarlo bastante mal. Pero esperemos que el Boris Johnson de aquí a 15 días cambie. A ver, por cierto, quien quiera alquilar un coche o quien vaya a Baleares, se mete en la página web roic.com y allí se pueden reservar directamente, Rafael. Sí, se puede reservar directamente. La verdad es que este año en Baleares sí que hay un problema con la entrega de coches en toda España. Hay un problema con un montón de vehículos y las casas de coches están retrasando los pedidos. Y yo, sinceramente, recomiendo a cualquier persona, con cualquier renta que sea, que reserva con mucha antelación, porque puede pasar que del 20 de julio al 30 de agosto se encuentren sin coche debido a este problema que es de los complementos de coches y las casas de coches han anulado muchos pedidos a los rentacares en toda España. Pues, hasta recomendación, con cualquier rentacar que vaya, pero sí que recomiendo que lo hagan con tiempo porque es un problema que a toda la España que no hay coches. Pues métanse en roic.com y reserven ya si van a Baleares, unas islas preciosas, pero bajo mi punto de vista, pues muy castigadas por las restricciones del coronavirus, que bajo mi punto de vista no tienen mucho sentido a día de hoy. Pero bueno, muchísimas gracias y vamos hablando, Rafael. Venga, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Y gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Un abrazo fuerte. Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después, es una vergüenza que la extrema derecha mediática. ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan. Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, yo le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar
y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.